Desde hace un par de semanas me cruzo siempre con este mod RTX para Need for Speed Underground y lo cierto es que me lo instalé conforme lo vi con el objetivo de hacer un vídeo, vídeo que finalmente no hice pues porque creo que aún esto está muy verde. Y es que hay problemas con la iluminación, hay texturas que son brillo cuando deberían de ser mate, hay texturas que son mate cuando deberían de ser brillantes, en definitiva esto aún no está bien y tiene todo el sentido del mundo porque estamos ante una alfa. Aún tiene margen de mejora y quiero recalcar lo de que estamos en una alfa porque hace poquito tiempo hice un vídeo con el mod RTX para Need for Speed Underground y os comenté precisamente lo mismo, que es una alfa que veremos cómo evoluciona, ¿vale? La gente pasó del rollo, explotío, es el peor mod de la historia, y es como, chico, tranquilízate que esto no está terminado. Sí, ahora mismo da puto asco y por ese mismo motivo no quise hacer el vídeo. Además que hace muy poquito tiempo os traje también un mod investigando unos shaders para Need for Speed Underground 1 que creo que se ven mejor que esto. No me da la sensación de que este mod RTX sea una evolución de ese vídeo. De todas formas, amigos, finalmente aquí estamos, vamos a darle caña porque durante estas últimas dos semanas me lo habéis comentado en numerosas ocasiones, me habéis dicho, oye tío, ¿has visto el mod RTX ese? ¿Podrías hacerle un vídeo? Y no me apetecía porque era muy feucho, la verdad, pero bueno, vamos a echarle un vistazo y para ello vamos a seleccionar coches lentos. En el día de hoy creo que es lo ideal. Cuando os digo coches lentos, podríamos pillar coches de serie o podríamos venir a la parte de atrás del todo donde nos encontramos modelos como estos, que ya sabéis que están completamente de casa, y de esta forma podemos ir con tranquilidad por las calles para poder ver el paisaje de la mejor manera posible, ¿vale? Y amigos, traigo buenas noticias porque hay otra cosa que también es posible, que es ahorrar gracias a los precios de Instant Game. Miren, en la primera línea de la descripción tenéis el enlace donde podéis comprar, por ejemplo, Need for Speed Unbound, que está a 16 eurillos, o cualquier otro videojuego, echadle un vistazo que de verdad creo que va a valer la pena. De todas formas, si queréis ver cómo luce un coche modificado, por aquí tenemos este 350Z. Encendedme la luz, gracias. Y ya veis que le he cambiado el kit de carrocería, las llantas y tal. Pues bueno, más o menos para ver cómo lucen los coches modificados dentro del Underground con este mod RTX. Pero amigos, vamos a comenzar dándole caña. Tal vez se me está ocurriendo al Skyline de Eddie. O mira, vamos a montarnos en el Civic de Samantha para comenzar, ¿vale? Fijaos en los coches de los rivales que están en acabado mate. Definitivamente eso no debería de ser así, pero bueno, es lo que os comento, ¿vale? A lo largo de todo el vídeo vamos a encontrar muchísimos bugs, así que yo tampoco me agobio. Y de la misma forma que vamos a encontrar bugs, también vamos a encontrar lugares muy especiales como lo es este, tío. Qué bonito es este sitio, el City Plaza. Luce muy guay, al menos a mí me mola mucho. Bueno, como os digo, el objetivo para el vídeo de hoy va a ser dar una vuelta por diferentes barrios de Olympic City con coches que están de serie en cuanto a rendimiento, como ocurre con este Honda Civic de Samantha, y así de esa forma nos va a dar tiempo a investigar los paisajes y tal. Y nada, hemos comenzado aquí en el City Plaza, dirección el parque este de Chinatown. No sé exactamente si tiene un nombre oficial ese parque, lo desconozco. Y ya os digo que es un mod que no creo que sea jugable a día de hoy. Y es que hay zonas que se ven interesantes, como el City Plaza, luego hay zonas que se ven oscuras, como este sitio en el que estamos ahora, y luego hay zonas donde directamente no se ve nada. Y eso es un problema en Need for Speed Underground. Tío, voy a 300 por hora por calles estrechas, me gustaría saber si voy a morir o no. Ya veis que el parque no se ve mal del todo, ¿eh? Pensaba que iba a verse más oscuro y es que es una zona bastante apagada en Need for Speed Underground de toda la vida, pero bueno, se ve más o menos con la misma iluminación que el sitio del que venimos. Ya os digo que si no comparas el videojuego, pues da el pego, dices, bueno, no se ve mal del todo esto del RTX, está bien. El problema es que cuando te da por comparar este mod con... ¡No entro! Bueno, chaval, te da por comparar este mod con los gráficos originales y dices, ostras, definitivamente no ha sido una evolución, se ve mejor el juego básico de toda la vida. Así que nada, a lo largo de todo este vídeo os iré haciendo distintas comparaciones para que veáis más o menos la diferencia. Ya os digo, no es el mejor mod de la historia, tampoco quiero demostraros lo bien que se ve esto ni lo guay que está, simplemente os informo y os comento que existe este mod en desarrollo y que habrá que ver cómo va evolucionando. De esa forma, pues bueno, podéis ver de ahí la comparación y ya vosotros podéis ir sacando vuestras propias conclusiones. Por ejemplo, esta zona en el juego se ve bastante iluminada, sin embargo aquí con el mod RTX está muy apagado todo. Entiendo que con el mod RTX es más realista, ¿no? Porque al final Need for Speed Underground tiene mucho color y mucha iluminación y en la vida real cuando bajas a la calle de noche no se ve tan iluminado todo. Pero si te digo la verdad, no quiero que se vea realista. Prefiero que se vea iluminado. Sin ir más lejos, voy a hacer pausa aquí y voy a toquetear el brillo con un programa básico de edición para que veáis cómo me gustaría que se viese este mod RTX. No lo estoy viendo porque todavía no lo he editado, pero ¿qué? Se ve mejor, ¿no? Pues bueno, ese es el problema que tiene esto, que de momento se ve muy oscuro. Por lo demás, creo que la iluminación está muy bien. Fijaos en el coche, cómo se reflejan las bombillas que tenemos ahí en la parte del túnel. Mirad todas las farolas, lo bien que se reflejan también en el coche. Cuando se quieren reflejar, que no es siempre, ¿eh? Porque hay veces que la iluminación hace cosas raras y tal. Ya os digo que no me preocupa, ¿eh? Que insisto que estamos en la versión alfa. Así que nada, vamos a cambiar de coche y vamos a cambiar de barrio. Cuando digo de barrio, en realidad me refiero de circuito y ya está. De hecho, la meta estaba justo ahí detrás, ahora nos hemos metido por la izquierda, así que nada, vamos a investigar este sitio y ya está. Mirad cómo mola el cine, ¿eh? Con la iluminación amarillenta reflejando en el skyline.
Está muy bien. A ver, lo cierto es que todavía esto no es jugable, todavía tiene mucho margen de mejora, todavía se ve feucho de manera general, pero cuando ves cierta iluminación reflejando en el skyline o en el suelo y cosas así, wow, ¿qué queréis que os diga, tío? Me parece muy impactante, porque al final yo conozco a Need for Speed Underground pues con una iluminación muy artificial, porque así lo ha sido siempre el videojuego. Muy bonito, ¿vale? Con su encanto, pero no tan realista. Y ahora verlo con tanto realismo es raro, tío. Es como os digo, impactante, me llama muchísimo la atención. Ahora nos hemos metido justo por la zona en la que hemos venido antes, pero la vamos a hacer en la dirección opuesta, con el objetivo de llegar a Chinatown, donde creo que el coche también se va a ver muy bonito, porque al final esa zona tiene muchísima iluminación así rojiza. Y nada, tíos, me gustaría que me pusierais por los comentarios vuestra opinión respecto a este mod. ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Os ilusiona sabiendo que en algún momento estará terminado al 100%? O eso quiero pensar, a lo mejor no lo he terminado, ¿vale? Quizá el dueño dice, oye, que me he cansado, que no me apetece seguir con el mod hasta nunca. Podría ocurrir. Así que bueno, vamos a entrar directamente a Chinatown y esta es la iluminación rojiza que yo os decía. Uf, bueno, no está mal, ¿eh? Os admito que me lo imaginaba todo mucho más colorido. Sé que es un modo oscuro. El problema es ese, que yo le doy a Start y de nuevo, esta imagen la voy a editar. Aunque es cierto que estamos a las afueras de Chinatown, pues bueno, podéis ver más o menos cómo luce y solamente subiéndole el brillo y toqueteando un poquito el contraste, de repente esto mola mucho más. No sé hacer mods, estoy hablando por hablar, quizá estoy diciendo una tontería, pero cómo me gustaría, tío, que el modder pudiera tocar esos parámetros y ya está. Simplemente bajar un poquito saturación, subir brillo y arreglado. Esta zona también tiene muchísima iluminación en Need for Speed Underground, que sería la rampa de estadio donde están los casinos y todas las tiendas. Ya habéis visto más o menos las luces que tal lucen, nunca mejor dicho, con este mod RTX. Y hablando de estadio, lo tenemos justo ahí a la derecha. Lo vamos a dejar de lado porque vamos a entrar en el túnel que nos da acceso a National Rail, donde está la cárcel. ¡Wow! No se ve nada, tío. Donde está también el metro abandonado. Luego entraremos al metro, ¿eh? Un túnel de noche, en la vida real, es una zona con muchísima iluminación, que de hecho es que te deslumbra incluso, ¿no? Cuando vas por la noche conduciendo y está todo muy apagado, en el momento en que entras un túnel, como siempre hay mucha iluminación de golpe, es como, hostia, me molesta esto. Sin embargo, aquí el túnel es todavía más oscuro que la calle. Veremos si finalmente estos detalles lo tienen en cuenta. De hecho, ahora mismo estoy viendo a lo lejos el túnel y de ahí debería de salir un montón de iluminación. Y sin embargo, no sale nada. De hecho, prácticamente ni se nota que es el túnel. En este circuito deberíamos de pasar por Atlántica, que ya sabéis que es el canal en el que en alguna ocasión pilotamos aquí en Need for Speed Underground, que tiene muchísimo mo y toda esa zona. Vamos a ver qué tal luce, pero antes, amigos, estamos ahora sí que sí en la zona del este, que lo dejamos justo a la izquierda. Lo mismo, un lugar siempre con muchísima iluminación en el videojuego. Y ahora mismo pues tenemos el problema que nos encontramos a lo largo de todo el vídeo, que no se ve nada. De hecho, cuando digo nada es nada, tío. Ahora empiezo a ver. Joder, digo, sé que hay unos pilares en esta zona, pero no los identifico, porque no se veía nada desde arriba. Y bueno, para lugares que no se ven, amigos, preparaos porque vamos a entrar en el callejón. Una de las zonas más oscuras de Need for Speed Underground, junto al parque ese que está en Chinatown, por el que hemos pasado antes en un par de ocasiones. Y también, mira. Y también la zona del metro abandonado, que yo creo que es todavía más oscuro que esto. ¡Wow! No se ve nada de nada. Que en parte es lo que os digo. Probablemente en la vida real este callejón tendría este aspecto, porque al final tampoco tiene muchas bombillas, no tiene mucha iluminación y es una zona apagada. Mirad aquí, no hay bombillas. Entonces, ¿qué pasa? Que no se ve nada. Tiene todo el sentido del mundo. Así debería de ser en la vida real. No sé si alguna vez habéis ido por la calle y se han fundido las bombillas de una calle. Es que no se ve nada, pero nada de nada. Y da igual que al fondo haya una avenida con las luces arregladas. Da igual, es que eso no es relevante. En la calle en la que estás con las bombillas apagadas no puedes ver. Y en ese caso pues ha ocurrido precisamente eso. Es cierto que el callejón tiene una serie de bombillas en la parte del medio y estaban funcionando, pero bueno, bastante tenue es la luz. No es una luz tan llamativa como esta de la zona de las obras, que bueno, de todas formas, aún teniendo luz llamativa, el mod, pues bueno, se ve poquito. Mira qué guapo, tío, cuando freno se me desbuguean los faros, tío. El Integra Vortex lleva unos pilotos traseros cromados. Mira, voy a frenar. Consiguen tener el brillo que me gustaría que tuviera el videojuego. Pero bueno, vamos a entrar en la zona del canal y a ver esto qué tal luce. Uy, está bugueado eso. A ver, la zona de la curva siempre está bugueada, ¿eh? Independientemente de que estés con el mod RTX o no. Es un problema que siempre ha tenido Need for Speed Underground en ese sitio. Me flipa, ¿eh? Me flipa lo de frenar y que se me desbugueen los faros cromados, tío. Es una tontería, pero bueno, me ha hecho gracia. Debería de verse de color rojo, no de color plateado los faros de detrás, a pesar de que son cromados, pero bueno. Ya os digo, por cierto, que en cuanto al rendimiento, el mod va bastante bien. O al menos a mí no me da ningún lagazo, ni me está mareando, ni nada. Que recuerdo que con el mod RTX de Underground 2 sí que tuve más problemas de rendimiento. En este caso no, o al menos yo no noto prácticamente ninguna diferencia. En algún momento puntual un bajón de FPS es como mucho,
pero bastante jugable en ese sentido. Me he pillado otro coche con los faros cromados, ahora mismo no lo sabéis identificar mucho. Mira, poco a poco lo estáis viendo. En efecto, amigos, el Nissan Sentra con el diseño de Nismo, que es este de aquí. Es que no se ve, no se ve. Hacedme caso que es ese. Lo cierto es que el color es bastante bonito. Es curioso, ¿eh? Porque nuestros coches sí que brillan, sin embargo, de los rivales no. Es raro, pero aparentemente el mod, pues bueno, tiene algún problema con los coches de los rivales. Y mira, con los coches del tráfico también. Me ha dado tiempo a ver que en efecto ese coche también estaba en acabado mate. Sí, 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 ese que me he comido de pleno. Mirad esta zona, también se ve muy guapa, tío. Me gusta. Me gusta la iluminación de las obras. Y vamos a ver también qué tal luce el aeropuerto, que lo dejamos justo a la derecha. Qué pena, que no se pueda entrar al aeropuerto en este videojuego. Pero ya veis, que tiene ahí diferentes bombillas de color morado y tal. Bueno, interesante propuesta esta que me estás ofreciendo. Nunca he visto bombillas moradas en esta zona del mapa, pero probablemente... Quita, coño, pareces un coche del tráfico también. Probablemente si en el mod están ahí, en el juego original también estarán, pero yo nunca las he visto. Y nada, dejamos a la derecha Olympic Square, nos metemos en esta dirección, que antes hemos venido por aquí, pero en dirección contraria. Que ya os he dicho que me parece un poco bajonazo este sitio. Y de hecho, vamos a hacer de nuevo una pausa y comparamos esta imagen con una imagen editada de forma rápida, ¿vale? Para que más o menos veáis cómo puede lucir este mod finalmente. Y ahora que la habéis visto, tengo curiosidad, me gustaría verla a mí también. Pero bueno, aún no la he editado. Ahora que la habéis visto, podemos continuar por la parada de autobuses. Antes sí que habíamos dado una pequeña vuelta. Bueno, sin más, tampoco es demasiado importante que en este vídeo hayamos visto unas zonas o no. Inevitablemente siempre vamos a repetir lugares. Joder, cómo funciona esa farola de bien, tío. Esa farola, ¿sabes? Por la cara, esa fuente. Me equivoco, tío. Y bueno, esta carrera, si no me equivoco, termina en Port Royal, lo que vendría a ser la zona industrial del mapa. Todavía no habíamos visto ese sitio, así que ahí justamente vamos a terminar. Y tras eso vamos a elegir, por ejemplo, el Race 50Z de Melissa para hacer una carrera en National Rail y de esa manera investigar también la zona de la estación de metro abandonada, que yo creo que ahí no se va a ver nada oficialmente. Aunque le dé a Start y suba el brillo, ahí no va a haber ninguna solución, porque estoy convencido de que se va a ver 100% negro. Mira, 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 aquí he bajado un poco los FPS del juego, pero veis, son momentos puntuales y tampoco es un lagazo muy fuerte que no te deje ni jugar. No, no, es una pequeña mareada sin mayor importancia y ya está. Mira, aquí de nuevo hemos tenido otra vez el mismo problema. No es un problema entre vosotros y yo, tío. El problema es no ver, soy inútil, es de noche y voy con las gafas de sol. No se puede ser tan pringado, lo siento, amigos. Pero bueno, así más o menos es como luce la zona industrial. Así que entramos en Atlántica y terminamos la carrera. De nuevo ahí el problema de iluminación en la zona de la carretera. Este tío que me iba a ganar, pero ¿dónde vas? Flipado, esta carrera la voy a ganar yo sí o sí. Hola, ¿ese coche es el mío? Entiendo que sí, ¿no? Sí, parece. Sí que lo es. Está guapo el mod, ¿eh? Salimos justo en la izquierda del todo, o sea que perfecto para meternos por el atajo. Preparaos para ver esto. De hecho, me sorprende que haya iluminación en la entrada, ¿eh? Ah, pues no se ve tan mal, ¿eh? Mira, pensaba yo que ni editando la imagen... No, ni editando la imagen, definitivamente. Yo creo que por aquí debería de ser el camino, ¿no? ¡Uy, uy, uy, uy! Wow, de repente retiro lo que he dicho a lo largo de este vídeo. Qué bien se ve la calle, tío. Mira, mira, está muy iluminada, ¿eh? ¿Cuánto color tiene esto? Sí, sí, sí. Ostras, es que si lo comparo con ese sitio, evidentemente esto no está ni tan mal. Menuda pasada. Estoy viéndome todo el rato ahí en la pantalla de la derecha y veo que mi cámara está haciendo cosas raras. Creo que es porque el ordenador está flipando, ¿no? Está moviendo esto con RTX. Y además no solamente estoy grabando el juego, sino que con otro programa estoy grabando la cámara. O sea que probablemente me estáis viendo de una forma rara a lo largo de este vídeo. Me está preocupando. Ahora luego veré qué tal queda la grabación. Pero no sé si es que el PC va a explotar. No tengo ni idea. Bueno, entramos en la zona del puente menos alumbrado. El puente no, el túnel menos alumbrado de la historia. Yo tengo un problema con la palabra puente y con la palabra túnel. Siempre lo digo al revés. No sé cómo lo hago. Y nada, tíos. Antes nos hemos metido por la zona del... Vale, métete tú. La zona del metro. Ahora vamos a ir por la parte de arriba, ¿vale? Por dos motivos. Al final el objetivo es ver una zona distinta y de paso también ver, ¿sabes? Que por allá abajo no se ve nada, tío. De hecho, no sé si esta peña va a encontrar la salida, lo dudo, ¿eh? Y nada más, si os ha gustado el vídeo, podéis dejarle por aquí un buen me mola, sobre todo a todos aquellos que me habéis comentado durante estos últimos días que investigue este mod, que le dedique un vídeo, bla, 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 bla. Pues bueno, por aquí lo tenéis. Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien la zona del desguace, qué guapo, tío. Supongo que ahora entenderéis la razón por la que no quería hacer un vídeo de esto, pues porque creo que tampoco aporta nada, al menos a día de hoy. Entiendo que en cosa de unos meses esto va a tener otro aspecto y quizá ya teníamos un motivo para hacer un gameplay en condiciones. Pero bueno, al menos podemos decir que ahora oficialmente ya conocéis el mod. Eso es lo que he aportado. Os he aportado conocimiento, ya sabéis de la existencia de este proyecto. Nada más, insisto, que si os ha gustado podéis dejarle un buen me mola. Y termino el vídeo porque estoy preocupado porque creo que no voy fino. La cámara me está haciendo cosas raras. Venga, cuidaos. Adiós.